Patria de Emprendedores. No tiene sentido mantener intocados los talentos. Es preciso sacudirles e incitarles para someterles a la dura lucha sin amilanarse. César Paz Miño, a finales del siglo pasado, migraron junto a su familia de la ciudad de Píllaro, famosa ciudad por la tradicional diablada, para radicarse al sur de Quito e iniciar con su mecánica automotriz. La mecánica la inicié como una cualidad innata. Siempre me gustó, siempre me interesó. Estudié, trabajé en ella y con experiencia emprendí un taller. El taller se inició aquí desde 1996. César se inició con No Elemental para poco a poco ir creciendo en infraestructura y conocimientos. Ha generado fuentes de trabajo y una nueva empresa dedicada a la importación de repuestos automotrices. En los servicios que ofrecemos es todo lo que son reparación de motores, reparaciones eléctricas, reparaciones electrónicas. Aquí trabajamos, puedo mencionar dos empresas. Trabajamos como empresa De Pronto Mecánica Paz Miño, que llevo a la cabeza yo, y Corea Importpaz, que se encarga de la importación de repuestos. Entonces los dos hemos, se puede decir, hemos globalizado y prestado un mejor servicio. Su emprendimiento le ha permitido a César Paz Miño cumplir con todos sus sueños, pero lo primordial, haber ayudado a su familia que dependen de esto. He encaminado a mi familia, he encaminado a mis hermanos. Ellos también ya han llevado esta profesión también igual que yo, aunque ellos han estudiado otras cosas, pero igual la siguen conmigo. La meta es ampliarle más y mejorar los servicios. Ecuador, patria de emprendedores. Patria de emprendedores. Llega a ustedes con el auspicio de Revista Emprendedores y Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro.